La jefa del Centro Regional de Investigación Pesquera y Acuícola de Yucalpetén, Josefina Santos Valencia, brindó información sobre los últimos estudios del pepino de mar que revelan gran capacidad de la especie para el repoblamiento en la plataforma de Yucatán. De acuerdo a las últimas evaluaciones realizadas en 2017 y 2018, en los sitios de cordilleras marinas, es posible encontrar juveniles en altas densidades, por lo que comentó que la reproducción de la especie está teniendo éxito. A pesar de la reproducción exitosa, aún existen pequeños parches de reproductores por debajo de las 14 brazas que aún han sido detectados por los pescadores locales. Sin embargo, en los sitios más profundos por arriba de las 18 brazas, donde muy pocos pescadores ribereños llegan a pescar, existen parches de reproductores que generan los nuevos individuos que se reclutan y asientan en las zonas de pesca después de cada evento reproductivo. La doctora comentó que este año en el CRIP han realizado el estudio en 25 días, el cual incluye dos fases: la revisión in situ de las zonas de pesca para detectar la presencia y cantidad de pepino del mar y el análisis de esa revisión para determinar cuánta biomasa hay disponible para la nueva temporada de pesca. En cuanto a la pesca furtiva, comentó que representa un verdadero problema, no solo para esta especie, sino para muchas especies marinas, ya que obstaculiza su efectividad y la recuperación de los parches explotados por la pesca, la cual afecta más en la zona poniente de la península, comentó Santos Valencia. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.